俺は覚えているか。俺はゴンフリークス、カイトを取り戻すためお前に会いに来た。Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Lo Que Me Edité. Estamos en un nuevo vídeo de All Star Tower Defense. Y hoy, mi gente, en esta oportunidad le vamos a hacer el showcase a Netero, o como aquí lo llaman, Buda Chairman. ¿Vale, chicos? Este campeón me salió exactamente ayer, lo estuve probando y de verdad que está muy, muy OP. En esta oportunidad vengo acompañado de Delta, chicos, suscriptor, que bueno, le dije que viniese conmigo, pues ya que él es muy pro, y como voy al modo infinito, pues necesito que él, digamos así, cubra la torre mientras yo muestro las habilidades con las que cuenta Netero de una manera más sencilla, y así no tengo yo que estar pendiente de la torre y del showcase al mismo tiempo. Hablando de habilidades, seguramente la mayoría de ustedes, si no es que son todos, conocen todas las habilidades con las que cuenta Netero. Sin embargo, vale, hice una lo que viene siendo una encuesta en la pestaña comunidad de mi canal, y en la pestaña dije que si querían que le hiciese el showcase, aún así la mayoría de ustedes lo conociesen, y pues como ganó el sí, decidí hacerle el showcase a Netero. Y de verdad, muchísimas gracias, ya que tenía bastante ganas de grabar al Star Tower Defense para variar muchísimo el contenido de mi canal, ya que no solo quiero subir Blocks Ruiz, King Legacy y Your Bizarre, sino que también quiero subir más juegos como son Rock Bull, All Star y otro que usted me recomienden por los comentarios. Y bueno, no tengo más que añadir, empecemos con el showcase. Ok, amigos, empecemos con este grandioso showcase. De base, Netero pide 600 de dinero para poder ponerlo. Aquí lo tienen, chicos, y bueno, como ven, de a daño ya tiene, de base, ojo, sin evolucionarlo, tiene 147 de daño, un rango de 24 y 4 segundos por ataque. Nada mal, si lo vendemos nos darían 300 de dinero y para evolucionarlo 550, ¿vale, chicos? Por lo que veo, Netero en su forma base lo que hace es impulsarse hacia adelante y pues darle una hostia al oponente, ¿no? Bueno, en este caso los NPCs que no quieren derrumbar la torre. Algo bastante... ¿Qué está haciendo Delta, tío? Está rebug con el titán, está rebug. Y bueno, a ver si evolucionamos a Netero. A ver, ahora tiene 492 de daño, el rango sigue siendo igual, 4 segundos por ataque, es decir, que sigue igual. Y la animación de ataque también, por lo que veo, sigue siendo igual, ¿ok? Hasta ahí todo bien. Ahora, si lo evolucionamos nuevamente, ahora para volverlo a evolucionar tenemos que tener 2000 de dinero. Luego, pues el daño sí aumentó bastante, ahora son 861 de daño, nada mal. El rango, por lo que veo, también aumentó o disminuyó, la verdad no me fijé bien. Y el daño por ataque, o sea, cada 4 segundos sigue atacando, ¿no? Eso igual no ha cambiado hasta el momento, ¿no? Ahora, lo volvemos a evolucionar y ahora 1476 de daño, 44 de rango, nada mal, aumentó bastante. Y 10 segundos para volver a atacar, ¿vale? Nada mal. ¿La animación sigue siendo la misma o qué? No me fijé mucho en eso, la verdad. A ver si sigue siendo la misma. Creo que no, creo que en esta transformación ya Netero invocaba lo que viene siendo una... Ahí está, sí, no me equivoqué. Invoca lo que viene siendo una estatua, ok. Como ven, chicos, pega un aplauso así gigantesco y se carga a una gran mayoría de NPCs, ya que es un... Este NPC tiene la ventaja de que su daño tiene bastante AOE, que es algo así como daño en área, ¿no? Y que está bastante OP. Y por lo que veo, la estatua está bastante OP, nada mal. A ver, si lo volvemos a evolucionar, ahora tiene 2460 de daño, 44 de rango, o sea, sigue siendo el mismo, esto tampoco aumentó, y 20000 para volverlo a evolucionar. La animación sigue siendo la misma, y como ven, creo que en vez de ahora de pegar con las dos manos, pega con las tres, que está nada mal, la verdad, bastante potente, y por lo que veo, está rotísimo, porque miren, a ver, está esta fila, a ver si se la carga toda, quiero ver. Ah, pues no, no se la cargó. Ah, sí, que se la cargó. Sí, que se la cargó. Pues se carga una gran fila, nada mal. A ver el rango, tío, porque si lo presiono, quiero ver qué tanto rango tiene. O sea, a ver, quiero fijar. No, pues sí tiene bastante rango, Entonces, nada mal, la verdad. Eso sí, me pega un lagazo que te flipas, Entonces, nada mal, el Netero. Ahora esperemos tener 20000 para volverlo a evolucionar.
Hasta el momento, solo con un nétero, miren el daño que he llegado a hacer, 700.000, o sea, una barbaridad, ¿vale? Eso sí, el Delta me está reforzando ahí con el Goku God, por aquí otro con Escanor y tal, pero oye, el nétero está arrasando como un campeón, ¿eh? Y mira, ya tengo los 20.000 para evolucionarlo, lo volvemos a evolucionar y ahora tiene 7.380 de daño, 59 de rango y esto de aquí tampoco cambió y nuevamente 20.000 para volverlo a evolucionar. Y por lo que veo, chicos, Nétero no solo se carga, vale chicos, esto es un dato que se me había olvidado, Nétero no solo se carga a los de la tierra, sino que también mata a aéreos. Y ahora mismo viniesen de tierra y aéreos, el Nétero aplaude y pum, se los carga literalmente, vale chicos. Y como ven, la animación cambió un poquitico, ya que en vez de aplaudir con las tres palmas, ahora aplaude con las cuatro, haciendo que, bueno, esté mucho más roto. Y por lo que veo, crea como una bolita así como dorada, porque es eso, ¿vale? Una bolita como una burbuja, que luego la aplaude, la explota y obviamente crea como una explosión. Ahí la tienen, chicos, ahí está y ¡pum! Se carga a los NPCs. Nada mal, la verdad. Y mira, mientras lo comentaba, ya casi tengo los 20.000. Así que, bueno, esperemos y lo evolucionamos ahora mismo. Esta ya sería la última evolución de Nétero y miren, 12.607.5 de daño, 64 de rango, esto aquí tampoco cambió y como ven ya está al máximo, ¿vale? La animación por lo que veo sigue siendo la misma, no cambió y bueno, ya con esto Nétero literalmente la está rompiendo, chicos. Mira, 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 que está simplemente brutal, la verdad. Y bueno, mi gente, esto es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado y sobre todo les haya servido. Recuerden que si quieren más videos de All Star Tower Defense, ya sean Showcase o guías, simplemente tienen que dejar tu like para completar o superar el reto de 50 likes. Se los dejo bastante fáciles. Yo sé que ustedes pueden lograrlo. Y si quieren que suba este jueguito con frecuencia, simplemente apoyen el canal con un like o un comentario, ¿vale, chicos? Abajo en la descripción les dejo mi grupo de Discord por si te quieres unir. De vez en cuando estaré hablando, así que tal vez llegamos a conocernos. Y no tengo más que añadir. Con esto me despido. Un saludo. Y eso es todo.